buenos días, buenos días. Me han mandado subir así, así sí a, a pelo que se dice, ¿no? Y he subido. Eh, voy a leer las conclusiones de este congreso, pero advirtiendo lo siguiente: en ningún congreso hay conclusiones. En ningún congreso hay conclusiones. Hay, en mi opinión, en mi modestísima opinión, hay como mucho declaración de intenciones. Y en ese sentido, siendo declaración de intenciones tienen otro inconveniente, las supuestas conclusiones, que tienen que ser necesariamente genéricas. ¿Por qué? Porque recogen la opinión, la voluntad, la sabiduría, los criterios de mucha gente. Entonces, cuando aquí han intervenido no sé cuánta gente, hemos intervenido, han estado presentes, han valorado, han considerado cosas, recoger todo eso en, en, en cinco, tres, cuatro, seis minutos. Comprenderéis que no es que no tiene mucha lógica. Pero bueno, insisto, para mí, más que, más que conclusiones, en cualquier congreso, no solo en este, pues son eso, una declaración de intenciones y una manera de eh, cerrar el círculo, ¿eh? ese, ese, ese círculo sobre el cuadrado, en mi opinión. <laughs> no es imposible. Pues vamos con ellas. <coughs> la, la, ¿Me escucháis? Sí. Sí, bueno, la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y las asociaciones que forman parte de ella, junto a las aso asociaciones jacobeas internacionales participantes en este decimotercer Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, Caminos de Santiago, Caminos Culturales, Una Mirada a Europa celebrado en la ciudad de Ourense durante los días urense y provincia durante los días 20 y 23 entre los días 20 y 23 de abril de 2023 una vez desarrollado el programa previsto desea exponer las conclusiones más significativas insisto <laughs> siempre con el matiz que, que ha aportado uno. Como el título de este Congreso ha confirmado, la imprescindible identidad cultural del Camino de Santiago mira a Europa como su espacio común, tanto por historia como por su patrimonio y alcance material e inmaterial. Serán necesarios nuevos esfuerzos por parte de las Administraciones, entidades públicas y privadas y los propios peregrinos y peregrinas para no dejar de lado, como a veces puede percibirse, esta perspectiva fundacional y determinante. <coughs> Dos, el refuerzo del camino como espacio de encuentro debe volver su vista a los principios inspiradores con los que, en 1987, fue declarado por el Consejo de Europa como el primer itinerario cultural de este continente. En la actualidad, esa dimensión está obligada a hacerse compatible con su proyección global de la que tanto hemos hablado aquí, pues cada vez más peregrinos de los demás continentes <coughs> perciben el camino como un espacio de encuentro ajeno a divisiones y exclusiones. Ojalá sea siempre así, condiciones que los lleva a realizarlo. La continuidad del sentido plural e integrador del camino va unida indefectiblemente a la preservación de su riqueza cultural secular que estuvo en la base de su recuperación a través del siglo XX y que debería, debería reafirmarse en los próximos años. Los nuevos desafíos culturales en materia jacobea pasan en realidad por la inspiración latente en los valores que a través de los siglos lo convirtieron en un fenómeno social para el espíritu único en el mundo. Entre, entre esos valores intemporales, ya, que ya estaba yo mirando casi, casi hacia mis pies, Entre esos valores intemporales sobresale el de la hospitalidad. El camino se construyó a través de la acogida solidaria a los peregrinos y peregrinas de las largas distancias para que pudiesen llegar a la meta y volver de ella en las mejores condiciones posibles, físicas y anímicas. Esto ha sucedido incluso en su renacer contemporáneo, como todos sabemos. En línea con las conclusiones del anterior Congreso Madrid 2021, aquí en Ourense ha vuelto a quedar patente que, entre paréntesis, hemos recibido una herencia que debemos custodiar y proteger. Como diría Rajoy, fin de paréntesis. Habrá, habrá de ser una acogida que considere las nuevas realidades de la peregrinación jacobea pero siempre con esta fuente inspiradora. en este congreso se ha expresado en varios momentos la satisfacción por la iniciativa promovida por la fraternidad internacional del camino que la federación española de asociaciones valora y apoya para incluir la acogida tradicional jacobea en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. La propuesta, como también sabréis casi todos, la propuesta ha dado su primer paso al ser declarada en fechas recientes, muy recientes, por el Consejo de patrimonio del Patrimonio Español como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Desde luego, un paso importantísimo. Los garantes eh, seis. los garantes de referencia de la tan singular acogida jacobea son las asociaciones de amigos del Camino de Santiago. Estas, junto a los peregrinos que con ellas colaboran, están también en la base de la recuperación, la pervivencia y el, pre el prestigio alcanzado en estas últimas eh, décadas a nivel mundial por las rutas jacobeas. Siete, ¿de cuántos agentes intervienen en el camino actual? Las asociaciones de amigos del Camino de Santiago son la parte más experimentada para, alza, para enlazar el espíritu jacobeo con su raíz europea y a través de esta con su actual dimensión mundial. La mayoría de las personas que aporta su trabajo desinteresado en las tareas de hospitalidad e información en el camino pertenece a ellas y procede de los cinco continentes. Es un patrimonio excepcional. Las asociaciones deberán realizar en determinados casos un esfuerzo de adaptación a las nuevas y complejas realidades jacobéas, pues la, pers la persistencia del camino como tal seguirá pasando por ellas. 8. Resulta prioritario que todos los agentes implicados se esfuercen aún más en transmitir a los peregrinos los valores seculares del camino, valores como el sentido de la distancia y la acogida, la espiritualidad, la conexión vital con el espacio transitado, los fundamentos de su simbología de las que castilleiras habló antes, uno de los aspectos, etcétera. Difundirlos con respeto será a la larga un modo de defender a su vez la continuidad de las rutas jacobeas como fuente de riqueza intangible, cultural, social y económica. Nueve. El camino es cultura con mayúsculas. Ha quedado claro en este Congreso, de ahí el título además. Por eso, en el presente, sus rutas son rutas culturales, lo que a priori garantiza su preservación, así como la implicación de las administraciones públicas en su mantenimiento. Se hace necesario, por lo tanto, una reflexión entre todos los colectivos implicados para establecer con criterio las condiciones que cumplen los múltiples itinerarios que se presentan como Camino de Santiago. 10. En este sentido es esencial avanzar ya hacia la redacción y aprobación de una ley estatal de los Caminos de Santiago y de sus peregrinos que permita establecer en España, las condiciones mínimas por, eh, de lo que se considere Camino de Santiago, itinerario cultural europeo. Y, y diez era este, once, terminamos. En relación con lo anterior, <coughs> la participación de las administraciones públicas en la gestión de la ruta jacobea debe seguir activa e incluso puede incrementarse en determinados aspectos y momentos, pues disponen de amplios recursos para ello. en todo caso en todo caso el juego de intereses que mueve a las administraciones públicas pues eh, como todos sabemos su gestión alcanza a toda la población debe armonizarse cada vez más con el propio juegue, juego de intereses del camino como patrimonio cultural generador de una riqueza material y de unos valores que entendemos especialmente útiles para la sociedad. Actual. Muitas gracias, muchas gracias.